de YouTube. ¿Qué digo, amigos? Familia, que gracias a ustedes, somos una y me pueden ayudar a hacerla más grande todavía. Ayúdenme compartiendo, suscríbete si eres nuevo. Y antes de seguir les debo una disculpa porque los últimos dos vídeos los he subido tarde, pero ya retomamos la constancia que teníamos. Es que estaba trabajando y ocupado en muchas cosas, pero aquí ya les traje videito tarde pero sin falta. Antes de nada daré un poco de contexto de la iguana negra garrobo o iguana cola espinosa como la conozcan. Esta especie es endémica a México y es encontrada desde la región central de Sinaloa hasta el sur de Chiapas. La iguana negra también ha sido introducida en el estado de Texas y el sur de Florida, Estados Unidos, en donde existen varias poblaciones salvajes. La iguana negra es una especie exótica y con carácter agresivo, más incluso que su compañera la iguana verde, por ello no es un animal recomendable como compañeros para niños o personas que no tengan la suficiente paciencia para hacerse cargo del mantenimiento y crianza de este tipo de reptil. En definitiva, este tipo de iguana comparte muchas de las características físicas, anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que la iguana verde. ¿Cuánto vive una iguana negra? Seguro que te lo estás preguntando. Pues bien, como en la mayoría de los reptiles, todo varía dependiendo de cómo estén cuidados. La esperanza de vida de una iguana negra suele oscilar entre los 10 y 20 años, como ya hemos dicho, dependiendo de su cuidado, que se torna un poco más complicado. Por ello las iguanas negras domésticas no tienen una vida tan longeva como la que está en libertad, siendo la edad media unos 13 años. Más o menos las iguanas negras crecer ser unos 15-20 centímetros por año, considerando que un ejemplar de iguana llega a la edad adulta, o madurez sexual, a los 35 meses cuando pueden alcanzar los 1,2 m. No es que sea un reptil muy grande, de hecho es considerado de tamaño mediano, pero es su larga cola con anillos de escamas la que permite que sea tan larga. Su cola puede alcanzar el doble del tamaño comprendido entre hocico y ano. Vamos a hablar del dimorfismo sexual, es decir, cómo saber si una iguana negra es macho o hembra. Normalmente te lo dicen cuando adquieres un ejemplar en una tienda especializada, pero hay ocasiones en las que ni los expertos en reptiles pueden saber con exactitud el sexo de tu iguana. Esto sucede en muchas ocasiones cuando queremos una cría, por ello te enseñamos cómo conocer e identificar el sexo de una iguana negra. Las características de una iguana negra macho son: gran y protuberante cresta, glándula subtimpánica que en la madurez sexual comienza a crecer y apareciendo, así, dos bultos voluminosos. Papada más grande, poros femorales más marcados, semipenes en la zona de la cloaca en época de apareamiento suelen cambiar a un color anaranjado, pero no es algo exclusivo de los machos. Las características de las iguanas negras hembras son: cabeza más alargada y significantemente más pequeña que los ejemplares macho. Pueden llegar a desarrollar huevos en época de apareamiento, incluso cuando no han tenido contacto con ningún macho. Los poros femorales están marcados pero no son tan visibles. Papada más pequeña. Si hablamos de crías de iguana negra, podemos observar que son verdes, al igual que sucede con las crías de iguana verde. Para diferenciar una cría de iguana de otra, podrás observar que la cabeza de una iguana verde es más aplanada y la cola no es tan lisa. Tamaño del terrario para iguana negra. En este caso la iguana negra es un tipo de reptil que crece mucho y muy rápido, llegando a alcanzar hasta los 2 metros de longitud. Por esta razón, lo primero que debemos tener en cuenta es que el terrario tiene que ser grande para que ayude a su desarrollo. De lo contrario, lo único que conseguiremos es que en pocos meses nuestra iguana no se sienta cómoda y gastaremos más dinero en comprar otro terrario. Al contrario que en las iguanas verdes, el terrario tendrá que ser más alto que largo. Preparar las zonas del terrario para que nuestra iguana tenga cubierta todas sus necesidades. Esto quiere decir que tendremos zonas secas, zonas húmedas, zonas frescas, cuál es el mejor sustrato y cómo elegirlo para el terrario de nuestra iguana. Aquí llegamos a un punto muy interesante, puesto que hay muchas posibilidades. Si optamos por poner en el terrario un sustrato natural, podemos comprar fibra de coco, peat mus e incluso añadir hojas y hierbas secas para darle un aspecto más natural y que nuestro reptil se sienta casi como en casa.
Este sustrato tiene un inconveniente y es que es más difícil de mantener limpio, por eso mucha gente opta por sustratos como virutas de madera, heno seco o césped artificial, los cuales son más fáciles de limpiar. Con este último tipo de suelo, el césped artificial, deberemos tener especial cuidado ya que, normalmente son de plástico y esto puede lastimar a nuestra iguana debido al roce, es mejor el de tela, y además no es tan absorbente como el resto. Si quieres saber cuál es el mejor sustrato para un terrario de iguana verde, siempre recomiendan la fibra de coco. La decoración del terrario o qué accesorios comprarle para nuestro reptil. Otro aspecto donde tenemos infinitas posibilidades es en los accesorios para decorar el terrario de la iguana. Tenemos que recordar que son reptiles muy fuertes por lo que todo juguete o artículo decorativo deberemos fijarlo bien en el terrario. Un punto clave son las ramas. Poner ramas en el terrario de tu iguana será muy positivo ya que podrá ejercitarse y se parecerá más a su hábitat natural. De hecho a las iguanas negras les encanta tener sitios altos y escondites en las ramas. Si optamos por comprar plantas podemos hacerlo por las naturales o las artificiales. Las unas serán devoradas o aplastadas por la iguana y las otras, por el contrario, durarán algo más, pero mucho cuidado con los materiales plásticos en los terrarios para iguanas. La iluminación del terrario, como iluminar un terrario para iguana negra. Y es que a estos animalitos exóticos les encanta la luz y el calor. Para ayudarnos en esta tarea de iluminar el terrario podemos comprar lámparas UV en tiendas especializadas o por medio de fluorescentes. Hay que recordar que estas lámparas para terrarios hay que mantenerlas con fotoperíodos de 14 para que la iguana absorba toda la vitamina D y evitemos, así, problemas óseos en nuestro reptil. Mantener una temperatura óptima en el terrario. Como hemos dicho, a la iguana negra le encanta la luz y el calor. Existen lámparas de cerámica, mantas térmicas, lámparas infrarrojas o tubos calóricos que podemos conseguir para que el terrario tenga la mejor temperatura, pero siempre teniendo en cuenta que las iguanas negras también necesitan zonas frescas. Las temperaturas perfectas en el terrario serían la superior a 27 en el día en estas zonas fría, 32 en las que son cálidas y una temperatura más baja en las horas de la noche, no llegando a descender por debajo de los 22. ¿Qué humedad debe tener un terrario para iguana verde? Se aconseja que la humedad en el terrario sea de entre 60.180%. Se puede conseguir con la misma evaporación del agua que tendremos puesta para nuestra iguana o podemos ayudar con un spray. Para mantener la humedad en el terrario te daremos unos consejitos. Humedece las hojas de las plantas con un vaporizador un par de veces al día, hazte de algún tipo de tela, no muy opaca, y humedecida la colocas encima del terrario para ayudar a mantener más tiempo la humedad que hay en este. Y por último puedes comprar un sistema de vaporización especial para terrarios, que es una gran solución, pero obviamente, todo sobre la alimentación de las iguanas negras, que pueden comer y que no. Las iguanas negras no son 100% herbívoras como las iguanas verdes, sino que también se alimentan de insectos. Esto no quiere decir que podamos alimentar a una iguana negra con cualquier cosa. La carne no sería una gran opción para este tipo de reptil. Los alimentos que puedes encontrar en su dieta son las verduras, frutas e insectos. Hablando en porcentajes, podemos decir que la dieta de una iguana negra comprende un 90% en verduras y el 10% restante en insectos. Este porcentaje varía cuando el reptil es una cría, siendo un 60% insectos y 40% una variedad de frutas y verduras, ya que la ingesta de insectos ayudará a la cría de iguana negra a crecer adecuadamente. A medida que crece tendrás que ir cambiando la alimentación, pero recuerda hacerlo paulatinamente. Es muy importante que su alimentación incluya altos porcentajes de vitamina D, calcio y fósforo para prevenir enfermedades a nuestra iguana. Un gran consejo para que ingieran estas vitaminas es espolvorear a los insectos con ellas, ya que vienen en polvo. Dentro de los alimentos que puedes darle a una iguana negra, encontramos verduras ricas en calcio como la escarola, lechuga romana, remolacha, repollo, acelga. Si hablamos de frutas que pueden comer las iguanas, podemos optar por las que contienen menos azúcar como son la manzana, peras o fresas. Siempre recuerda que debe ser una dieta variada.
Los insectos, por su parte, son como si fueran su tipo dulces para las iguanas negras llenos de grasa y proteína. Los grillos, en concreto, les encantan. Deberás tener cuidado con este tipo de alimento ya que es imprescindible que lo adquieras en tiendas especializadas. Esto se debe a que los insectos que encontramos en la naturaleza pueden tener parásitos o bacterias que harán enfermar a nuestro reptil. Bueno amigos, esto ha sido todo sobre este animal hermoso. Suscríbete y comparte, dale a like y comentar para más. Yo soy David Exotics y hasta la próxima. Adiós.